Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde nos veas. Hoy tenemos otro capítulo más de The Cinnamon Traveler y el día de hoy tenemos una invitada que se llama... Fiorella. Hola. Fiorella, dinos un poco de ti, de dónde estás, qué haces y todo eso. Sí, bueno, como les dije, Fiorella, que significa flor bella en italiano. Soy de Costa Rica, un país chiquito en Centroamérica, lindísimo, que espero que puedan visitar en un momento. Y actualmente vivo en Turquía, hace 1 año y medio. Y entonces aquí estoy viviendo la aventura de la vida. Sí. Sí, Fiorella tiene un Instagram y un canal de YouTube en el cual ustedes van a poder acceder a él en la descripción y ustedes deben chequearlo porque el contenido es chévere. Está en inglés y en español y las fotos están impresionantes. Si quieres buscar alguna razón para ir a Turquía, mira sus fotos y de hecho vas a querer comprarte un boleto apenas veas. Sí. Vengan, vengan, yo los espero por acá. Ella los recoge en el aeropuerto. También. Maneja también. No. Pero dinos, ¿cómo empezó tu aventura? ¿Cómo decidiste empezar Fjord Explorer en el canal de YouTube, en Instagram? Bueno, en realidad yo soy, o sea, en realidad no tengo mucho en qué, no sé en qué me estoy metiendo, básicamente. Empecé, pero bueno, porque vivo acá ya hace 1 año y medio y la gente aquí es linda, el país en Turquía, a cada esquina es lindísima aquí. Y entonces aquí todos los días vivo una aventura, literal, porque aprendo muchas cosas, la comida, la cultura, conozco tanta gente nueva. Y entonces, sí, mi compañera siempre, mi roomie, con la persona que vivo acá, mi compañera de café. Ella siempre me decía, Fio, necesitas abrir un canal, necesitas abrir un canal para mostrarle a la gente cómo es tu vida en Turquía. Y entonces yo decía, ay, no, es que no tengo tiempo. Pero cuando vino la cuarentena, entonces vi claramente, tengo un montón de tiempo. Y fue cuando empecé el canal, empecé Instagram, y ahí un poco a poco también adicionando un poco de la cultura, de la comida. Y vamos a ver, estoy aprendiendo también, es parte de. Qué chévere, qué chévere. ¿Y cómo fue el hecho, o cómo contrastas ahora que tienes más tiempo en Turquía, de que como recién viniste y ahora que estás mostrando todo? Porque me imagino que hay cosas que te parecieron curiosas al principio, que te imaginas a esta persona le va a parecer esto curioso y deben aprender esto o aquello. Sí. Bueno, aquí una de las cosas es que se quitan los zapatos antes de entrar acá. Claro, nosotros en Latinoamérica entramos a la casa, como venimos de la calle, entramos, ¿verdad? Entonces eso es una falta de respeto acá. Si no te quitas los zapatos antes, ¿verdad? Es como que es una ofensa horrible, porque ellos tienen su casa súper limpia y no quieren que traigas los zapatos de afuera, sucios, con todos los gérmenes, etc. Entonces eso siempre es como muy, ¿verdad? Algo como que llama la atención y al principio como cuesta acostumbrarse. Y ahora ya me acostumbré, siempre me quito los zapatos, incluso cuando vuelvo a Costa Rica, me tengo que quitar los zapatos para entrar a mi casa, porque ya no soporto entrar con mis zapatos. Pero cosas así, en realidad la gente aquí, conoces a cualquier persona en la calle, es súper amable contigo. Yo creo que una de las cosas, sí, digamos, la gente siempre te quiere ayudar. Y como eres extranjero, también me pasó un día, y una de las cosas más curiosas que me pasó, es que yo al principio, claro, no hablaba nada de turco y entonces quería comprarme un ventilador. Y entonces comprándome el ventilador y tenía que coger varios buses y minibuses. Y no tenía, imagínense que no tener la menor idea de dónde estás yendo, no hablar el idioma, horrible. Y ese día la gente me ayudaba, o sea, literalmente me agarraban, digamos, el bolso y me jalaban y me metían a un bus. Y después alguien más me sacaba del bus y me metía en el otro. Y entonces, claro, fue una experiencia súper loca. Al final llegué al lugar que tenían que llegar. Pero ahí es donde te das cuenta y dices, qué gente más linda. Siempre tratan de ayudar, siempre tratan de guiarte. Entonces, eso es como tal vez lo más curioso que he vivido, tal vez. Sí, aquí como te jalan de la cartera no es porque te están ayudando.
Exacto, y es como tienes que bajarlo de vuelta, más bien. Tienes que bajarlo de vuelta, sí. Corre por tu vida, corre por tu vida. Sí, o saca lo que puedas de la cartera. Claro. Lo que me imagino que todos quieran saber es qué tal es la comida allá y qué platos les recomiendas a las personas que piensan venir a Turquía. Ay, chicos, la comida es algo espectacular, de verdad que sí, es súper rica, es muy rica en grasa también. Uh-huh. Uno no tiene cuidado, sale rodando, entonces hay que tener cuidado. Pero aquí el típico es el donash, que es como un burrito, por decirlo así, como en términos centroamericanos, ¿verdad? Es como un burrito, ¿verdad? Con una tortilla de harina, le ponen, puede ser doner de pollo o de carne, y entonces sí, es como un burrito. También está como el iskender, que es le ponen pan, una cama de pan delicioso, ¿verdad? Y le ponen carne, y encima de la carne, no les miento, les ponen como un litro de mantequilla caliente, se le ponen así. Eso lo he comido tal vez una o dos veces en mi vida aquí, porque es súper pesado, pero es muy rico. Y en realidad sí, hay un montón de platillos, un montón. Y dependiendo de la ciudad donde visitas, diferentes también comidas hay. Pero es súper rico. ¿Qué idioma hablan allá, perdón? El idioma es turco. Y yo creo que sí, mucha gente lo habla. Creo que hay como dos, tres países que lo hablan, pero el turco es muy diferente. En realidad es como el opositivo, digamos, las formas en que se hace la oración es totalmente opuesto. O sea que se le sale el inglés también, el opuesto al español. Entonces a veces hay que cambiar como el verbo al final, y es un poco complicado, pero es un idioma muy bonito. Imagino que habrá bastantes acentos según la región que tú vayas. Sí, sí. Y aquí en el este del país, o sea, literalmente yo voy y no entiendo. O sea, porque acortan las palabras o las pronuncian diferente, que no suena ni siquiera la palabra original. Entonces sí hay. Qué chévere. Y dinos, ¿cuál ha sido la aventura más emocionante que has pasado allá en Turquía? La aventura más emocionante, oye, creo que fue para mi cumpleaños el año pasado. Acá hay un lugar que tienen que visitarlo cuando vengan acá, se llama Pamukkale, y eso significa castillo de algodón. Y es hecho, de hecho es un lugar protegido por la UNESCO y todo, o sea, es un lugar muy, muy importante, porque es todo blanco, es una montaña blanca, pero son como unas minerales. Y entonces, de ahí es divino, por eso le dicen montaña de algodón, ¿verdad? Castillo de algodón. Y de ahí, también hay unas montañas grandes donde puedes saltar y hacer parapente. Y entonces, el año pasado, me llevaron de sorpresa, no sabía que iba a hacer eso. 10 minutos antes de que estábamos ahí, me dicen, vas a saltar de la montaña en Pamukkale. Y fue una de las cosas más increíbles que he vivido, fue tan, tan chévere. Y entonces de ahí, uff, salté, y sí, oh, demasiado, lo recomiendo al 100%. Qué chévere. Yo realmente no pude hacer eso. A lo mucho que hice fue zipline y ya la justo. Y ese día... Oye, pero en Lima hay parapente, ¿no? Claro, sí. Del malecón, lo he visto. Sí, pero a la altura y yo no congeniamos. Eso es cierto. ¿Qué has encontrado? ¿Qué cosas comunes has encontrado allá en Turquía que has abrazado en tu día regular, día normal? Bueno, empezando es que nuestra cultura, la cultura latina y la cultura turca, súper parecida. A ver, nosotros somos, como decimos, de sangre caliente, de verdad, entonces de beso, de abrazo, de vamos, y verá, todos juntos, del mismo vaso tomamos, del mismo plato comemos. Acá es como muy parecido. Y entonces en lugar de un beso, son dos besos. Entonces saludos así, dos besos,
te abrazas también, y eso me encanta porque me hace sentir como en casa, ¿verdad? De tener ese contacto. Y aquí la gente también es súper hospedadora, que es algo que también es muy latino, ¿sabes? Si ahorita viene, por ejemplo, no sé, bueno, ustedes lo hacen, yo lo hago, que llamo a una amiga y yo, ¿qué estás haciendo? Estoy en la casa, 3 minutos después le toco el timbre y llego a la casa sin que me inviten. Aquí es muy parecido. De repente estás en tu casa, tocan el timbre y es el vecino que viene a tomarte contigo. Y entonces aquí siempre tienen chapancitos, que rosquillitas, ¿verdad? Porque si llega una visita así de paracaídas, como decimos nosotros en Costa Rica, entonces agarras lo que tienes y ya le das, ¿verdad? Y toman té. Y las visitas también son súper largas. Que también eso es muy latino, ¿sabes? Uno empieza y ahí se arma la fiesta, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 horas. Entonces eso es muy parecido. Y sí, en realidad eso me gusta mucho. Es como de las cosas que son muy parecidas. Y en realidad yo creo que más que todo eso, o sea, que sí, es muy, muy parecido. No es como que he tenido un shock de cultura muy grande, porque no, en realidad sí es bastante similar a cultura. ¿Y qué hay de común, ¿verdad? Porque acá lo que es común, por ejemplo, son lo que es las tienditas pequeñas, los heladeros que pasan en sus carritos manejando y tocando esa trompetita. ¡Tú, tú! ¿Qué de común hay allá? ¿Hay algo por eso? Aquí también. Hay un señor que pasa todas las mañanas vendiendo pan. Aquí es como, es un tipo de rosquilla que se llama Sinit, y es, lo comen para el desayuno. Entonces siempre está para el señor, lo tengo medido, o sea, yo digo, son las 11:45 o 10:45 cuando escucho al señor Gedrick, pasa todo siempre caminando. Pasa el señor de la sandía, pasa el señor de las verduras, no, en realidad sí es muy, muy parecido, digamos, y ahí pasa gente. También está como el le decimos el pasar, que es para ir a comprar tus verduras del frescos, ¿verdad? Que la gente, los agricultores venden en un mercadito. Y entonces también se da mucho en nosotros. Por ejemplo, en Costa Rica son los sábados, que todos los sábados, de cierta hora, siempre hay gente vendiendo ahí. Entonces aquí igual. Entonces es súper chévere. Qué chévere, qué chévere. Y ya del tiempo que tienes viviendo, ¿qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué he aprendido? ¿Qué no he aprendido, más bien? Yo creo que siempre cuando uno viene a una nueva cultura, a un nuevo país, hay dos cosas que uno tiene que tener claro. Nada es feo, nada es raro, nada es malo, pero es diferente. Es diferente a lo que yo vivo. Entonces, cuando tienes una perspectiva de esa forma, puedes aprender con más apertura, ¿sabes? Sin juzgar, sin decir, uy, esto no es como yo lo esperaba, o esto no está bien, sino decir, mira, esto es diferente, y entonces lo abrazas de una forma diferente. Y lo otro, yo creo que es siempre tener como mucha paciencia con uno mismo y paciencia con la otra gente, porque a como tú estás aprendiendo, ellos también están aprendiendo a conocer, porque claro, la cultura y todo, aunque sí, se parece y todo, hay cosas que también hay diferentes. Entonces yo creo que tener como mucha gracia, como mucha paciencia con uno mismo y con la gente que está alrededor, y creo que nunca comparar. Y eso siempre le digo a la gente cuando viaja, no comparen su país con el país al que vas, es totalmente diferente, porque si no, claro, te arruinas, yo creo que todo. Entonces siempre es decir, no compares, velo con ojos diferentes y disfrútalo al máximo. Ajá. Sí, y eso es importante también para poder disfrutar lo que uno aprende, ¿no? Claro. Qué chévere, qué chévere. Uh-huh. ¿Y qué lugares turísticos hay para visitar, o qué sitios arqueológicos, por así decirlo, que tú recomiendes? Ay, demasiado. A ver, dependiendo de la ciudad a la que vayas, generalmente la gente viene a Estambul, o es Estambul en inglés, Estambul en español. Vienen a Estambul y entonces está la Hagia Sofía, que también es uno de los edificios, era una iglesia al principio cristiana, y después cuando vino el Imperio Otomano se convirtió en una mezquita, entonces, y ahora cuando el que fundó la nación turca, que es Atatürk, la declaró como un museo, entonces ya no es ni iglesia ni mezquita, ahora simplemente es un museo, pero es impresionante, gigantesco. Entonces es una de las que tienes que ir a ver de fijo, la Hagia Sofía, la Mezquita Azul también, como le dicen.
hay varios lugares, están los alcantarillados también subterráneos, que es súper, súper increíble también ver lo que tantos años están ahí igual. ¡Wow! Hay demasiados lugares. Por ejemplo, si vienes a donde yo vivo, que es Esmirna, está Éfeso, que también están las ruinas de Éfeso, que es increíble, muchísima historia. Y aquí los lugares son lindísimos. O sea, yo siempre digo a la gente, cada esquina aquí en Turquía es impresionante. Entonces, Capadocia, si quieres montarte en un balón de estos, un balón, en un, ¿cómo se dice? En los que vuelan, un balón volador, ¿no? Un globo aerostático. Un globo aerostático. Balón es la palabra en turco, ya ni sé qué hablo, ni español, ni turco, ni inglés. Si quieres montarte un globo de estos, tenés que ir a Capadocia. Y Capadocia es como estar en una película Star Wars, literalmente es súper diferente, la arquitectura, todo, todo, todo. Entonces, Capadocia también es otro de los lugares que tenés que visitar. ¿Qué es lo que más te gusta acerca de vivir en Turquía? ¿Qué es lo que más me gusta? Ay, todo, a mí me encanta este país. A mí me encanta la gente, me encanta la gente. ¿Sabes? Cuando llegas a hablar el idioma, siento que siempre el idioma es súper importante, por eso es que he agarrado mucho tiempo para aprender, porque una vez que aprendes el idioma y conoces a la gente, una puerta diferente se te abre. Y entonces puedes ver el país de una forma diferente, aprender la cultura, los dichos, entablar relaciones de amistad profundas, y eso me encanta, entonces es la gente aquí en Turquía, a mí me fascinan. Uh-huh. Son tan lindos, son súper hospedadores, amistosos, amorosos, sí, me encanta la gente. Qué chévere. Muchas gracias, Fiorella, por tu tiempo. Muchas gracias por contarnos de tus aventuras en Turquía. Y ya saben, chicos, si quieren seguirla, yo veo su canal de YouTube y su contenido, voy a dejar los links en la descripción para que puedan suscribirse y puedan seguirla en Instagram. Así que muchas gracias, Fiorella. Gracias a vos. Gracias, Eder. Thank you. ya no sé qué hablar, pero gracias. Como decimos aquí, te shekir ederim. Teşekkür ederim. Gracias en turco. İyi ki varsın. Y gracias por invitarme y por querer conocer un poco más de Turquía. Así que ustedes en casita, en donde quiera que estén, conozcan Turquía a través mío, a través de mis ojos, y que la aventura comience. Uh-huh. Y conózcanlo, porque realmente ella te va a mostrar a Turquía, te va a mostrar lo que hay para ver, te va a mostrar las dónde debes ir a comer, dónde debes ir a pasear, qué hacer, qué editar. De verdad, su canal es bien, bien, bien instructivo. Que tengas un lindo día, gracias. Gracias, vos también. Chao.